El objetivo común de todos nosotros consiste en ser transformados en la misma imagen de Jesús. Quiero preguntarte en este día, ¿estás siendo un reflejo de Jesús? Segunda de Corintios capítulo 3 versículo 18. Por tanto, todos nosotros, mirando a cara descubierta, como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. La mayor ambición para quienes creemos en Dios y en el sacrificio de Jesús en la cruz es ser semejantes a Cristo. Ante esto, todo anhelo humano es una insensatez, es un logro inferior, es algo vacío. Es gratificante cuando hablas con alguien sobre lo que Dios ha hecho en tu vida y ver cómo esa persona es influenciada a creer en la palabra de Dios. Sin embargo, ser un reflejo de Cristo es una satisfacción mayor, es una responsabilidad personal, es un crecimiento que solo se logra a través del poder del Espíritu Santo. Nuestro compromiso debe ser vivir como Jesús vivió. Esa debe ser nuestra prioridad. Muchas personas aspiran a alcanzar a muchos para Cristo, mientras que su vida diaria parece como poco atrayente. Jesús dijo, venid a mí y yo os haré pescadores de hombres. Otras versiones dicen, venid en pos de mí, que esta es la que más me gusta, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Mateo capítulo 4 versículo 19. Ayer el pastor Miguel Díez, en la iglesia Cuerpo de Cristo, nos compartía de esto. Pescadores de hombres. Predicar el evangelio. Y tú puedes estar llegando a las misiones, ayudando a los demás. Venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Dio el orden apropiado y la prioridad justa. Nuestro compromiso debe ser vivir como Jesús vivió. Y él entonces nos hará pescadores de hombres. Esto quiere decir que somos capaces de influir en la vida de otras personas cuando somos un reflejo de Jesús. Nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres. Queramos o no, cuando decimos que somos cristianos, que seguimos a Cristo, que creemos en Dios y que leemos la palabra, nos convierte en un blanco para quienes nos rodean. Somos un objetivo a ver de cerca por nuestra familia, por nuestros amigos, por nuestros compañeros de trabajo, con todo aquel que tenemos relación. Un cristiano es un embajador del reino de Dios y por lo tanto debe comportarse a la altura de su rey. Pablo decía, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Jesús decía, aprended de mí que soy manso y humilde. Es importante que seamos conscientes que muchas veces nuestra manera de comportarnos, de actuar y la forma de expresarnos puede decepcionar. Tal vez tuviste un día malo o el plan no resultó como esperabas. Sin embargo, si no tenemos cuidado en cómo vivimos nuestra vida cristiana, podemos convertirnos en una falsa representación de Jesús. En un pobre reflejo de Cristo. Yo me he sentido así en varias ocasiones. No he reflejado bien el amor de Cristo a otros. No he sido un buen compañero, no he sido un buen hermano, no he sido un buen hijo. Nosotros mismos podemos ser el mayor obstáculo para que otra persona conozca el plan de Dios para su vida. A veces somos insensibles ante las necesidades de los demás. Vemos su necesidad y en vez de cubrirles en amor como hizo los hijos de Noé, Cam vio la desnudez y en vez de cubrirle, empezó a confesarlo, empezó a reírse de su propio padre. Fueron sus hijos, Sem y Jafet, que le cubrieron. Y luego vino una maldición a la vida de Cam.
En vez de cubrir las faltas de otros, las mostramos más. A veces nosotros actuamos así. Podemos ser obstáculos para que otras personas puedan conocer el plan de Dios para su vida. Cada caso de conducta contraria al ejemplo de Cristo hace que quienes no creen todavía en Él digan: lo que tú eres habla tan fuerte que no puedo oír lo que dices. Vaya palabra, ¿eh? Lo que tú eres habla tan fuerte que no puedo oír lo que dices. Un cristiano es un embajador del reino de Dios. Por lo tanto, como hemos dicho, debe comportarse a la altura de su rey. Reconoced que Jehová es Dios, Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Salmo 100, versículo 3. El gran propósito de Dios respecto a su pueblo es hacerlo conforme a la imagen de su Hijo Jesús. Dios se siente tan complacido con Jesús que quiere que nosotros y otros sean semejantes a Él. El objetivo que tiene Dios para con nosotros es transformar nuestra vida, eliminar todo lo que estorba y moldearnos hasta que en nosotros surja la imagen de Cristo. Esa transformación no va a ser sencilla, va a requerir compromiso. Y ese compromiso tiene que venir de nuestra parte. El Señor no te obliga. El Señor te pide permiso. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Es decir, que el Señor no entra. No entra a menos que nosotros le demos permiso. Si tú oyes mi voz y abres la puerta, dos procesos, oír y abrir. Oír, decisión. Que nuestro hablar y nuestra forma de actuar reflejen que somos de Dios, que somos fieles representantes de Él aquí en la tierra. Mostrar al mundo quién es Cristo es una responsabilidad, es un gran privilegio. Somos miembros del cuerpo de Cristo, de su iglesia. Por lo tanto, somos un canal por el cual Dios quiere manifestarse a otros. Escuchaba a un pastor decir que quizás nosotros seamos la única Biblia que una persona pueda leer. Si así fuera, ¿qué leería esa persona? ¿Qué vería la gente en ti y en mí? Después de leer la responsabilidad tan grande que tenemos los creyentes, ¿qué estamos dispuestos a hacer para ser reflejos reales de Cristo? ¿Qué debemos corregir en nuestra vida? La pregunta más importante que debemos hacernos es: ¿realmente deseo ser un reflejo de Él? ¿Realmente soy un reflejo de Cristo aquí en la tierra? ¿Si he conocido su amor? ¿Si he tenido el encuentro personal con Él? ¿Realmente deseo ser un reflejo de Él? La respuesta depende de cada uno de nosotros. Este es el mensaje: ser un reflejo de Cristo. Imitar lo que hizo Jesús. Aprended de mí, fueron sus palabras. Aprended. Es una orden. No dijo aprende si quieres. No, dijo aprended. Con terminación ed. Cuando termina en ed es que es algo imperativo. Aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Hallaremos descanso para nuestras vidas, para nuestras almas. La decisión es tuya, la decisión es mía. ¿Qué haremos? ¿Seremos un reflejo de Cristo en la tierra? Radio Solidaria, una radio comprometida.